Muy buenas tardes o buenas noches, amigos de Asadón Blue. ¿Cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir. Ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. No, es que la neta la regaste ahí, la regaste. Y si hiciste eso, lo hubieras hecho bien. Si no, ¿para qué? Hubieras dejado mejor a Chuma que hiciera ahí lo que tenía que hacer. La neta, faltó un chingo de ahí. ¿Cuántos hay? No, pues no sé. Aquí son 10. Aquí otros 10. Y lo demás, pues no lo he contado. Cuéntalo tú. No. La neta, faltó. A lo que se ve, faltó mucho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aquí son 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aquí son otros 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aquí son... Aquí falta. La neta, tú, man, ¿para qué lo hiciste así? Yo nomás hago lo que tú me dices. Pero ¿para qué lo hiciste así si de esa manera no era como lo tenías que hacer uno? La neta. ¿Y luego tú también le habías ayudado? No, siempre tiene que yo siempre le ayude. Eso está mal, ahí falta un montón de feria, la neta. Y sí me agüito por la razón de que es muy poquito lo que te dieron, la neta. Las cosas no se deben de hacer así. Si se va a hacer algo bien, hazlo bien. Si no, mejor, ¿para qué lo haces? Mejor déjame a mí hacerlas. Pues yo nomás hago lo que tú me dices. Sí, pero lo hubieras hecho bien. Si tú me dices haga eso, pues eso hago. Pero lo hubieras hecho bien como va, no nomás estar haciendo, voy a hacer esto y ya me van a dar ya una feria y ya con eso ya Josecillo o él se va a poner contento. Ya no, aquí faltó un montón. No hay ni siquiera ni la mitad. No, ni siquiera la mitad de lo que te tenía que dar. Y luego ahí el que lleva la bronca, el que lleva todo, soy yo. ¿Sí me entiendes? Yo tengo que dar allá. Con eso no alcanza. Y ahora a mí, ¿quién me va a dar la otra? La neta, eso está mal. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y si lo van a hacer algo, tienes que hacerlo exactamente como va. Si no, mejor ni para qué se arrima uno ahí a querer hacer las cosas. Yo estoy cansado, estoy harto de que quiera uno ayudar, quiera meterse uno, meter las manos ahí, una apariencia. Déjale ayuda, deja hago yo esas cosas, pero pues ya no te salen como uno quiere. Y luego, pues, el de la bronca acá es uno, me empiezan a estar ahí reclamando a mí. Yo no sé cómo le van a hacer, pero ahí tiene que reponer mínimo unos 25 mil más mínimo, porque ahí a lo mejor es la mitad, pasadito la mitad o lo que sea, pero sí falta un buen. Las cosas son derechitas y pues yo, si yo le ayudo a alguien y si a mí me ponen, yo le voy a demostrar que yo sé hacer las cosas bien y que yo no nomás voy a hacer algo a como caiga y así. No, yo tengo que hacer las cosas de la mejor manera que se pueda para que las cosas salgan bien y pues me recompense a mí o vea que le estoy echando ganas y que le estoy ayudando. Ah, pero así, si no sirve lo que están haciendo, haz de cuenta que a mí no me sirven. Haz de cuenta que a mí no me estás ayudando. Haz de cuenta que estás haciendo las cosas nomás por nomás a lo que salga. Yo ocupo ayuda, que me ayude a hacer algo bien. Que si vas a hacer eso, obvio, si traes mucho más de eso, pues yo voy a decir, ayúdame otra vez. O te voy a decir, ¿sabes qué? Estás haciendo bien el trabajo, te están saliendo bien las cosas. Y te voy a recompensar, pero... Si me falta, al contrario, pues voy a decir, ¿sabes qué? Te ocupaba, yo pensé que ibas a hacer buen trabajo, pero si no me sirves y si no me estás dando lo que yo quiero y ayudando a manera como yo quiero, pues no me ayudes, ya, es lo que voy a decir, ¿sí me entiendes? No, pues mejor, si no, te sirvió, pon a otro mejor, que te ayude. A ver si te sale bien las cuentas.
¿Y tú cómo le ayudaste? Como siempre yo. Siempre yo lo mismo. Mejor vámonos. Siempre que le ayude. Vámonos, 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 mejor. No, es que así no, así, así. Las cosas se tienen que hacer como van. Las cosas se tienen que hacer bien hechecitas, si no, ¿para qué? Lo neta. ¿Por qué no salimos mal nosotros? ¿Qué vamos a salir mal nomás? Habíamos salido mal porque entramos de reversa, pero ahora que salimos bien derechitos, ahora sí. Ahora sí ya salimos bien. Ya no salimos mal, ¿ven? Ahora sí entramos derechitos. Eso es para toda la gente que nos critica en el TikTok, toda la gente que saca TikTok. Ahí que José Torres que se peleó con sus hermanos, que José Torres esto y que José Torres el otro, que José Torres al alto, que José Torres que esto y que aquello y que fue y que vino. Estos videos son especialmente para que saquen un montón de TikToks y digan José Torres se peleó con sus hermanos. ¿Se me entiende? Aunque es mentira, nomás son videos que estamos haciendo para también nosotros darles de su propio chocolate a ustedes. Así merito. Y entre más hablen de José Torres y entre más videos saquen, más mejor nos va. Nosotros nomás estamos haciendo estas cositas sin hacerle mal a nadie. Y si ustedes están allá burlándose y haciendo cosas de uno, pues nosotros nos defendemos con esta sencilla idea. Algo sencillito y sabemos que nos va bien. ¿Sí me entienden? Y el que entendió, entendió, y el que no, no. Y saludos y un abrazo a todos mis fans y muchos saludos y no hagan caso. Nada de esto es verdad, es totalmente mentira. Nomás hay un juego de diversión ahí. Es especialmente para todos los que suben TikToks hablando cosas malas de nosotros. Cuídense mucho. Chao. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo.